Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Ezequiel nos acompaña durante todo este tiempo. Capítulo 28, del 1 al 10. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así habla el Señor, tu corazón se llenó de arrogancia y dijiste, yo soy un Dios, estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Tú, que eres un hombre y no un Dios, te has considerado igual a un Dios. Sí, eres más sabio que Daniel, ningún secreto te supera. Con tu sabiduría y tu inteligencia te has hecho una fortuna, acumulaste oro y plata en tus tesoros. Por tu gran habilidad para el comercio fuiste acrecentando tu fortuna y tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tantas riquezas. Por eso, así habla el Señor. Porque te has considerado igual a un Dios, yo traigo contra ti gente extranjera, las más feroces de las naciones. Ellos desenvainarán la espada contra tu bella sabiduría y profanarán tu esplendor. Te precipitarán en la fosa y morirás de muerte violenta en el corazón de los mares. ¿Te atreverás ahora a decir yo soy un Dios delante de tus verdugos? Serás un hombre, no un Dios, en manos de los que te traspasen. Tendrás la muerte de los incircuncisos en manos de extranjeros, porque yo he hablado. Queridos amigos, qué interesante esta lectura, ¿verdad? Nosotros estamos mirando desde un aspecto histórico, ciertamente, de todos los reinos que fueron pasando en la historia de la humanidad. Todos se han considerado lo máximo. Gente muy, se la manda. Bueno, eso a nivel de los reinos en el sentido político, de los reinados, ¿verdad? Pero eso también a nivel de empresario, a nivel de gente, que porque tiene plata, porque esto, porque aquello. Se la ñandichara. Yo hago lo que quiero, y cierto, hacen lo que quieren. Pero ¿saben qué? Hacen lo que quieren y destruyen verdaderamente a la comunidad, lastimosamente. A pesar de que hay algunos, ¿verdad?, que lo utilizan bien y procuran, ¿verdad?, ayudar verdaderamente. Y ojalá entendamos por qué. El castigo aquí que Dios está anunciando por medio de Ezequiel es para aquellos que solamente acumulan y creen que ellos son dioses. Morirás de muerte de los incircuncisos en manos de extranjeros porque yo he hablado, dice el Señor. Así es que, queridos hermanos, aniquen entonces ñandela, ya con Anabuqueri, ¿verdad? Hagamos las cosas bien. Procuremos y pensemos en la comunidad. Yayapoa lleva peña de yara o yerurejai señandé. Eso significa la solidaridad, el compartir, la generosidad, abrir, estructurar, organizar y hacer el bien para todos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.